Buena experiencia con el Canon, ¿no? Sí. Mañana lo veréis en Instagram. Lo tenéis en la descripción, por cierto, por si alguien no... Vale, ¿y ahora qué? Ahora, pues, primero de todo, desbuguéate, que dándole al doble cuadradito de abajo, si no podrás escoger coche, ya está. Y ahora ves que aquí tienes, te vas a salir del círculo, date la vuelta, vas en la dirección para salirte. Quédate siempre dentro de esas líneas. Y nada, a partir de aquí a buscar humo. Si te retan, a correr. Si quieres retar a alguien, tocas el claxon, que es la setita de la X hacia arriba, ¿vale? ¿Esto? Mira, dale para probar. ¿Lo oyes? Que hace mic, mic. Mic, mic. Así se reta, ¿vale? Vale. ¿Y si...? ¿Y cómo sé si quiero que me reten o no? Suerte, Claudia, dicen por aquí. Tú intenta huir de todos hasta que no tengas un coche de nivel alto. Vete por el campo, busca humos, ¿cómo hago yo? ¿Vale? Las flechitas aquí significan los rivales donde están. Así que yo intentaría no acercarme demasiado a esa zona. Pues me voy para la otra. Exacto. Uy, ¿eso es agua? Ah, no, eso es campo. Si tuvieras que elegir un deportivo inglés, ¿cuál sería? ¿Quiere contestarlo, Claudia? Pues no lo sé. McLaren es inglés. Pues... pero es que no me acuerdo cuál era. Si te acuerdas, si te acuerdas. No. De verdad. Dice por aquí, no. Xavi, que hay humo a la izquierda. Ahí va. ¿Cuántos árboles? Para mí ya sabéis que mi coche... moderno de ensueño es el 765 LT. Vaya, una pared. Sí. Las pirámides de Teotihuacán. Ferrari F40 o McLaren P1. Difícil decisión. O sea, pero no si tiene... mi reto va a ser encontrar. No tiene nada que ver, pero son los dos. Exacto, es que eso es complicadísimo. Pues hombre, yo tengo que comerme cosas. ¿Qué pasó con los streams multiplataforma? La anterior fue multiplataforma y la anterior también. Enzo, hay que estar más atento. Deja que se concentre, no le voy a decir nada más. Eso me pasó muchas veces al principio, es cierto, a mí también. Dice Manu White que te alejes de esa zona. ¿De esta? Sí, porque es muy enredosa. Entonces, ¿para dónde tiro? ¿Para aquí, por ejemplo? Sí, donde veas más, más plano todo. Es algún humo en la lejanía, ¿no? ¿Cómo va tu día? Dice Osnaker. Bien, me he despertado en Madrid. He pasado por un pueblo. He pasado ahí la tarde y hemos llegado aquí. Yo no veo ningún humo. Pues entonces gira el coche e intenta buscar otras direcciones en las que pueda, pero no muy lejos. Uy, que me voy al traste. Es que ese coche es un poco chustero. ¡Defensores del Suru! Salgan a defenderlo. A ver... ya se pasó de largo, dicen por aquí. ¿Qué? Nada, que se ve que había un humo hace un rato y no hemos coincidido. Sí, pero creo que ha sido cuando me he estampado contra el muro. Puede ser. Uy. Lo más lejos de las pirámides que puedas. Sí, sí, la verdad que sí. Ay, por ahí a lo lejos se ve algo, ¿no? El escarabajo iba peor, ¿eh? Uy. No sé, ¿a dónde? ¿En qué dirección? Pásense. Yo no veo ningún humo, ¿eh? En esa dirección. Ah, pues no, era una estrellita de esas. Es que no hay ningún humo, últimamente hay partidas en las que no hay nada. Por ahí va a ser muy... yo es que me tengo que volver al campo. Y me destroza Bugattis, el mío también destroza Bugattis. Víctor te pregunta si estás nerviosa. Pues sí, y más si no encuentro ningún humo, pero bueno. Te quedo a la dentilla. No, pero si venimos del norte. No venía ningún humino por ahí. Hemos pasado una semana en el norte increíble, la verdad. ¿Ves? Me tira lo verde. Del norte. Al norte. Uy, está todo rosa. ¿Eso qué es? Que te vas a salir del círculo. Ay, hombre, no. Hala, ya se me dio el traste. Vale, fíjate que en el minimapa tienes una línea discontinua. Síguela. Vale, sí, porque ya me he salido. Mira, ¿no? hay un humo justo delante tuya. Puedes ir a ese humo antes de ¿todos esos? ¿Esto? Sí, esos son humos. Eso sí, intenta mirarlos todos y quedarte con el que más te guste, el nivel más alto, ¿vale? Izquierda, gira un poquito. Eso es la derecha. Ostras, verdad, que no saben que soy ilícita, ¿no? Ya te lo has pasado, así que... ¿ah, que me lo he pasado? Sí, ves a ver los de abajo, si no te vas a quedar fuera. Lo tenías ahí, lo has visto. Pues no, marcha atrás no. Primera. Que ya, vamos, que ya, vamos, que ya, vamos, que ya, vamos, que ya voy. O sea, es que no tira más. Ahí lo tienes, pero míralo rápido y vete. Si no te convences, si no es un nivel 3 para arriba, no lo cojas. Date la vuelta. Ves por la autovía y sigue hacia esa dirección. Y busca humos porque tienes rivales cerca. Complicada la cosa, ¿eh? Cuando estás como haciendo algo nuevo, se te va de situación y qué complicada la cosa. ¿Esto qué?
Eso es un humo. Vamos a ver qué tienes. Reduce un poquito la velocidad, por si acaso te conviene. Píllalo. Es mejor que lo que tienes. El botón del doble cuadrado. Vale, otra vez. Vale. Y sigue buscando humos. No te pares. Aquí a la izquierda tenías otro más. Pero pilla el humo y vete de esa zona, recuerda. ¿Por allí? Sí. Pilla el humo siempre que sea nivel 4 o más, ¿vale? ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo empieza qué? Las carreras. Cuando te reten o así. ¿Esto qué? Final. Píllalo. Te interesa. Píllalo. Y sal de esa zona, cagando leches. Vete a la izquierda más. A la izquierda más. Y en esa dirección. Gira más a la izquierda o te retarán. No te han retado, se han retado entre ellos, no hay problema. Pesa en esa dirección y sigue buscando humo. Ya, pero Joel, yo no le puedo decir ves al estadio, no vas a ver dónde está el estadio. ¿Sabes? ¿Qué va? No tengo ni idea. No lo quieres, ese no lo quieres. Ese no, no. Vale, seguimos. La cabra. Que me la llevo. Uy, por allí se ven muchos humos, pero claro, están lejos, ¿no? Pero puedes acercarte, tienes tiempo. Ahora mismo tienes un coche muy malo para el momento de la partida, así que puedes seguir buscando sin problema. Que si no es malo, me refiero. Es malo entre comillas, Es ahí decir, va. De los malos no es malo. Pero de los buenos es bastante mierdoso. Viene Juancho a ayudar. Ven por aquí. Estaría bien. Por cierto, voy a tatuarme. No, güey, que era por arriba. No lo quieres. Ah, vale. Okay. Ojo, madre mía, qué profesional. Ojo. Sigue buscando, adelante tienes más. Voy a tatuarme, voy a hacerme un tatuaje aquí encima de este. ¿Os molaría verlo en directo? Pero en Instagram, ¿eh? Si es directo, es en Instagram. A ver este, míralo, a ver. No lo quieres tanto. Es un nivel 2. Tienes un nivel 4, ¿vale? Lo tienes encima de la derecha. Como llegues al saudo, me río mucho, ¿eh? Yo creo que a la gente... Directo en Instagram, ojo. Es que además tiene que ser en breve, ya, lo voy a hacer en breve. Estaba esperando que acabara un poquito de verano. De hecho, mi intención era hacérmelo de viaje, pero no se ha dado el caso. Os pregunto por si acaso para que estéis atentos. Este sí, ¿no? Ese, cógelo. Para que estéis atentos también al Instagram, para que lo sepáis. Hola, Spooky. Bueno, poquito a poquito vamos avanzando. Por cierto, ¿hay alguien viendo el directo que sea del norte de España, de la parte norte? Del norte de España. Mira, ahí que eres del norte. ¿De qué parte? ¿De qué parte sois? Fue un nivel 8, Juanchi. Del Bierzo, de León. ¿Estuvimos en León? Sí. En un pueblecito de León. Mierda, había visto algo, pero yo no lo veo. Ourense, Galicia. Barcelona. ¿Cuándo vienes a Chile? Cuando me invites a tu casa. Ponferrada, Galicia, Vizcaya. Tenemos que ir al País Vasco. Nos quedo pendiente. Sí. Girona. Hemos estado por... Este no, no. Bueno, mañana no. Lo veis en Instagram. Mañana veis el itinerario en Instagram. Ay, ¿tengo que seguir la línea? Ahora mismo si yo te quedarás fuera. Qué guay. Cuidado que hay un chicle rojo por aquí, que esos te pueden retar. Los que están como tachados, no, pero sí, ¿vale? Ya estoy dentro, ¿no? Sí. Yo de Alicante. No vivo en la ciudad de Alicante. Claudia tampoco vive en la ciudad de Alicante, ¿vale? Pero Alicante. Mira, Xavi es de Avilés. Ah, sí, Asturias. Pues mira. Pasamos muy... Bueno, pasamos por Avilés. No estuvimos, pero pasamos por... ¿Esto qué es? ¡Eso es un humo! Ya, digo, lo que ha salido... Vale, pues creo que en esta reducción entras a la final, ¿eh? Si no te reta nadie... Ese es el mismo, ¿no? Sí. Si no te reta nadie, puedes estar en la final, ¿eh? No vas a tener mucha opción con este coche, pero... Te puedo decir que en tu primera partida podrías llegar a la final. ¡Ojo! Es cojonudo. Podrías. Intenta huir de todas esas flechas blancas continuamente y llegarás. Yo de Alicante, nací en Alicante ciudad. Luego me mudé a otra casa en Alicante ciudad. Y ahora, bueno, me volví a mudar. Estoy fuera de Alicante ciudad ahora, aunque sigue siendo Alicante. Y próximamente me volveré a mudar. This is my life.
próximamente, me refiero a los próximos años, ¿eh? Tampoco, ¿esto qué es? Nada, un poco de lago, pero puedes cruzarlo. No me voy a mudar mañana, pero los próximos años me volveré a mudar. ¿Alguna vez has estado en Sevilla? Sí, y con disculpas de toda la gente del sur que no sean de Sevilla, para mí Sevilla es la ciudad más bonita del sur. Para mí, ¿eh? Es una opinión personal, ¿eh? No hice vídeo. Perdí, pero feliz. Juanchi intentó retenerte y perdió. Intentó retener para que no te retaran a ti y perdió haciendo eso. Así que, un mártir. Gracias, Juanchi. Gracias, gracias. Y ahora, madre mía, yo había visto un humo por aquí, pero ya... Manu, sal de ahí o te retan y estás vendida. Manu White dice, si quieres campo y tranquilidad, para eso está Extremadura, el Valle del Jerte, con los cedros en floración, parece algo sacado de Japón. Ay, güey. Ay, wow, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me lo quedo, Juan, Manu White, me lo quedo. De verdad, porque justo estamos buscando eso. Campo, tranquilidad, paz. Sigue las líneas discontinuas o estás fuera. Mierda. Sigue las... Ya, o te quedas fuera. Ya, y mira esto que hace. Pues debe... acelera, da, ponte nerviosa o lo que sea, pero sal de ahí cagando hostias. ¿Qué voy? Cagando hostias. Corre. Ya. Déjate caer al agua, ves por el agua. Déjate caer por el agua. Cruza y sigue. Cruza y sigue. Esto no tira. Da igual, pero no estás enganchada ahí al lado de... Es que en cuanto empiece el humo te come y mueres. 40 segundos. Y es la final. Si llegas al círculo estás en la final. A lo tonto consigue ganar, dice. ¿Cuánto? Derecha. ¿Cuánto queda? Quedan 28 segundos. ¿Y ahí a mí para llegar? No tengo ni idea. Tú sigue conduciendo. Sigue en dirección por la línea, estáis continuas. Ya. Acelera todo, a fondo, así, ya, en recto. Se me va. En recto, cruza el agua, todo recto. Puedes llegar, no hay problema. Pero no tienes que volver a trompear. Gira un poquito hacia la derecha. Más. Llegas de sobra. Gira un poco más a la derecha. Sí, fuerza más el coche hacia la derecha y sube ese monte. Estás dentro, tranquila, puedes frenar. De hecho, no me metería mucho más o acabarán retándote. Eso es, huye de todos. Va dominando la situación, ha llegado al showdown al final. No parecía, Espérate que todavía no has llegado, no cantes victoria. Ah, no he llegado. No, aún no tiene que cerrarse. Pero digo al círculo. Al círculo sí. Yo no daba. Yo estaba contenta porque había llegado al círculo. No daba ni un duro porque llegases, viéndote ahí al revés con todo. Y ahora que me quedo aquí en medio. Estabas ofuscada. Deberías de buscar un coche mejor, pero es que ya no hay posibilidad, entonces. Ya está. Ahora sí que sí, has llegado al showdown en tu primera partida. Vale, ponte en la carretera. A la izquierda, ¿ves? Eso es la derecha. Bueno, puedes estar también, haz mucho derecha. Vale, gira a la derecha ahora. Para llegar a la carretera. ¿Esa línea? La carretera. Ya. Vale, quédate en la carretera y síguela. ¿Para dónde? ¿Para la derecha? Pues intenta seguir al resto de personas. Sigue las flechas blancas, que ellos seguramente sepan más que nosotros. Y acelera a fondo hacia esas flechas. A fondo. Voy. Porque ya empieza la final. Gira un poquito hacia la izquierda, que parece que se va a la izquierda. Gira un poquito hacia la izquierda, sigue las flechas. ¡Uno! ¡Ya! Vale, enfrentamiento final. ¿Dónde está la meta? Pues no lo sé, pero esto no para de dar vueltas. ¿Vas en buena dirección? ¿Aceleras ahí a fondo? No, gires. ¿Volante recto ya? ¿O estarás haciendo la borracha 2 horas? Pues estoy haciendo la borracha, claro que sí. El volante hay que ponerlo recto cuando eso pasa. Gira un poquito hacia la derecha y ves hacia la meta, hacia la meta. No te cortes, atraviesa árboles, lo que sea. Ves hacia allá. Vale, pero estrés fuera. Estrés fuera, correcto. Puedes ganar la partida, pero estrés fuera. Esquiva árboles, es tu principal misión. Perfecto. ¿Vale? Oye, iba a decir, esquivar árboles mejor que yo, pero me adelanté. No metas segunda tan pronto hasta que no suba de vueltas. Ahora mete tercera. ¡Hombre! Por fin pollo por el chat. ¿Tronco Clau es canon? Efectivamente es canon. Voy. Me voy a zampar una casa. No, la esquivaste. Y ahora, pues nada, a tomar por saco. Bueno, no está nada mal para una primera partida llegar al showdown sin ni siquiera saber cómo funciona el modo. Pero de madre juego, mía, si esto no para de dar vueltas. Pero, ¿cómo puedes estar dando vueltas si es tracción a las 4? Mira, he tomado pastilla. Mierda, esto no puede ir bien.
No, no ha ido bien, la verdad. No. ¿Y ahora qué? Puedes echar marcha atrás e intentar subir por el otro lado. Por allí no, ¿no? A ver si por aquí está más suave. Bueno. Bueno, el 7. Primera partida, séptima. Qué estrés. Qué estrés, ¿verdad? Se me da fatal. Chicos y chicas, tenéis ahora mismo el poder de hacer que Claudia juegue otra partida o que nos vayamos ya a cenar, que es la 1:30 de la madrugada. Ostras. Entonces, vosotros decidís. Si queréis que Claudia juegue otra partida, tenéis que poner en el chat la palabra pepinillo.